encontramos en estos momentos en San Pedro de Macorís. Fuimos a Proconsumidor con estos jóvenes que están acá, porque Sedano todavía se niega a pagar un palé de 150 pesos, que equivalen a los 125 mil pesos. Ya se hizo el procedimiento con los jóvenes que están acá, Proconsumidor lo citó, y también se va a agotar la vía legal correspondiente con un abogado, porque aparece un recibo que dice que ellos recibieron el dinero y cometieron el error que le colocaron un nombre que no es el nombre de este joven. El joven tiene un documento que es de regulación, que se aportó aquí también, y se aportaron varios documentos. Creo que Sedano debe entender que si un agente le jugó en su banca, vale. ¿Cómo le ponemos el seguimiento que le hemos dado? El seguimiento que le hemos dado a ustedes aquí el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Él lo ha llamado, no. Ok. Entonces, para que usted vea la situación de lo que se está dando, y siempre he dicho, sepan dónde usted van a jugar, en qué banco usted va a jugar, porque creo que ese dano debe dejar un poco la soberbia. Porque independientemente de todo, hay un recibo, hay un ticket jugado, se ve que jugaron el 43 y 47. Usted no pierde nada contarle su dinero a esa gente. No debieron llegar a ese nivel, a ese extremo de que la población tiene conocimiento. Ya Proconsumidor lo va a notificar para el próximo lunes. Los abogados tomarán una demanda. A veces usted tiene que ser más inteligente, dejar un poco la soberbia. Seguimos desde acá, desde San Pedro de Macorís, con estos jóvenes en un seguimiento restrito. Sobre todo recordar a Sedano. Esa gente son gente que viene picando caña, Sedano. Mire, esa gente, mire la mano. Mire la mano esa gente. Usted no puede hacer eso. Usted tiene dinero. Pero son gente que se levantan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, en un campo de caña, a picar caña. Yo me crié en un batey, yo sé lo que te digo. Yo no piqué caña, pero vi. ¿Entiendes? Y eso es un abuso. Gente que confiar en usted, van a su banca, y quizás porque sean haitianos usted no pierda su dinero. Seguimos en las cámaras, Ángel Ramírez, popular, como le gusta. Grande, que como siempre está contigo, aquí el dinero es grande. Y seguimos con más. El seguimiento restrito que verán en los próximos días, cuando Proconsumidor cite y la demanda que se le va a interponer a el consorcio de Banca Central. Seguimos de San Pedro Macorís, desde las oficinas de Proconsumidor. Thank you.